Pues muchísimas gracias a todos los que nos estáis viendo ahora, disfrutando esta tarde de calor, para hablar pues de las novedades que hay en WC, que es raro en todo, incluso en su formato y sus circunstancias. Vamos a intentar repasar qué es lo que hay más interesante, especialmente para los desarrolladores, pero también un poco para de cara a los usuarios de iOS, que yo creo que hay cosas muy importantes que han ocurrido y que deberíamos discutir ahora dentro de poco. Bueno, sin más, yo soy Fernando Rodríguez, soy cofundador de Keep Coding. He sido el primer instructor de iOS, años ha, ¿no? Y con nosotros están hoy pues todos los instructores del track de iOS, del bootcamp de mobile. De Android no hay porque ellos han cancelado por completo su evento. No hubo Google I/O. Nosotros sí lo tenemos, aunque sea un poco descafeinado. Entonces, os voy lo primero presentaros un poco las personas que nos están acompañando aquí. Y lo primero, darles las gracias por haberse tomado la molestia. Voy a ir así en plan, no orden alfabético, sino en el orden en el que estáis. Óscar Izquierdo es el instructor del curso de superpoderes, donde se ve, entre otras cosas, Machine Learning y ARKit. Roberto Garrido es instructor David Jardón, que es un mentiroso, porque ese fondo no es cierto, ¿vale? Está pasando un calor espantoso, como todo hijo de vecino, vecino madrileño, dicho sea de paso. Es instructor del curso de persistencia, del módulo de persistencia. Jorge Lucena es un viejo conocido, fue creo que alumno de uno de los primeros, no me acuerdo en Uno. qué edición. ¿El qué? La segunda edición. La segunda edición del. La mejor de todas. La mejor, por supuesto, por supuesto. Igual que Terminator, lo mejor fue la segunda. Y ahora también es instructor del módulo de integración continua y Fastlane. Y por último, mi tocayo, Fernando Torcelli, que conozco desde hace también la tira de años. No se nota, es que nos hemos conocido en nuestra más tierna infancia. Él es instructor del el módulo de fundamentos, aunque en el pasado me parece que. ¿O diste? No, diste también el mismo módulo. Sí, el de interfaz, de V1, de la parte de diseño Ah, de interfaz. está en una isla, porque él está en Canarias. Tanto sí es. Ok, pues si os parece, podemos ir repasando algunas de las cosas y os voy haciendo yo las preguntas que nos van surgiendo y demás. Veo que Roberto está preparado para el calor. Yo lo estoy muchísimo mejor, ¿vale? Tengo aquí mi kit WF virtual, ¿vale? Que hace ya algún tiempo que no he podido ir a un WDC en directo, digamos. La última vez fue en San Francisco, cuando todavía se hacía así. Y los demás, pues siempre los hacía pues, con ventilador, cervecita, y aquí vamos viendo todo. Y la verdad es que aunque se echa de menos el bullicio y el conocer a gente, yo casi que lo prefiero de esta forma. Entonces, sin más, ¿qué os ha parecido el formato que ha tenido este año? Que no es solo online, me da la impresión de que es como más organizado, más comprimido. A ver. Bueno, a mí lo que me ha parecido es muy intenso. A diferencia de los demás, sí, intenso en el sentido de que anteriormente pues, presentaban alguna idea, el público wow, aplaudía, hacía alabanzas, etcétera, se cortaba la presentación, continuaba, se volvía a cortar, mientras que ahora ha sido todo un carrusel de presentamos esto funciona así, presentamos esto otro. Entonces, no ha habido pausa. Yo creo que ha sido lo más característico respecto a otra edición. ¿Alguien más? A mí, por ejemplo, lo que me ha gustado es que se han publicado todos los vídeos del día a la vez, ¿no? Y claro, eso te da un poco, pues, pie a organizarte tú como quieras, priorizar lo que quieras ver y demás. Y luego también por primera vez que se ha abierto a todo el mundo. Entonces, no es un evento tan exclusivo. Esto,
bueno, lo hace un poco menos cool, ¿no? Pero a la vez, pues hombre, pues más inclusivo, ¿no? Para muchísima gente. Y sí que es verdad que coincido contigo, es un poco descafeinado. Yo estuve en la DAPDAP de hace 2 años y se conoce gente, estás ahí en el meollo. Todo lo que vemos ahora en los vídeos del woo, del wow, de los aplausos así entre esto, ahí vivirlo. Aquí piensas, joder, qué payasos son o qué, ¿no? Qué, cuánta parafernalia, ¿no? Pero vas allí y al final no tienes otra opción que inmiscuirte en su forma de esto y acabas diciendo woos, was y todo lo que haga falta, ¿no? Y la verdad es que eso puede sonar una chorrada, pero la verdad es que se echa un poco en falta también. Perfecto. David, ¿tú qué opinas? Yo creo que este año lo que ha estado es más enfocado a nosotros, ¿no? A la gente que programa luego, no al público en general. No se han anunciado, por primera vez yo creo que no se ha anunciado nada del otro mundo, ¿no? No ha habido un iMac nuevo, no ha habido... Producto, sí, eso es cierto, ¿no? Un producto que sea el centro de atención, ¿no? Esta vez el centro de atención ha sido Swift, ha sido... Bueno, SwiftUI sobre todo, ¿no? Uh-huh. Al final, lo que queremos nosotros, ¿no? Ya hay tiempo para anunciar productos. Entonces, bueno, yo creo que les ha venido bien hacerlo online para centrarse un poco en lo que tienen que hacer, que parece que, bueno, aunque no haya grandes novedades, ¿no? Pero sí vives todo más estable. De hecho, las primeras betas parece que no fallan, que es una cosa para ser Apple que llama mucho la atención. Perfecto. Jorge. Bueno, yo no puedo comparar con el presencial, ¿no? Porque no he estado allí, entonces no lo he vivido. Pero, hombre, creo que para la gente que fuera allí o que tuviera esperanzas de ir y tal, que está acostumbrado a ir, pues a lo mejor le ha sabido a poco, ha sido más descafeinado por lo que dice Luis del ambiente y tal. Pero para el resto de la gente, que es la mayoría al final, que no puede ir todos los años o porque no puede acudir allí, pues yo creo que ha sido un poco más efectivo al final, más tienes más la información, más puedes más accesible, puedes ir a lo que te interesa, te salta la parte de, pues eso, de aplausos, de tal. Entonces, bueno, al final un poco más ir al grano y, bueno, tiene sus pros y sus contras. Yo supongo que al final volverán al formato tradicional. Pero bueno, no ha estado mal. Para vivirlo desde fuera, yo creo que ha estado bastante bien organizado y bastante material. Fernando. A mí me ha parecido, obviamente, bastante extraño como todo lo que estamos viviendo, ¿no? Hoy en día la normalidad es bastante, bastante diferente. Esa normalidad que tanto odio es una normalidad. Y obviamente ha sido muy extraño. Yo, por ejemplo, sí estoy de acuerdo que ha sido muy intenso, que han podido comprimir... Y estoy seguro que les ha cambiado el calendario de lanzamiento, como decía, creo que era antes David, por ejemplo, de hardware y demás, que obviamente no es el formato más adecuado para presentar ese tipo de productos. Se han centrado mucho en lo que, bueno, obviamente hace una conferencia de desarrolladores del software, pero han dejado fuera otro tipo de productos que otros años sí presentaban. Y solamente añadir que personalmente yo creo que al final... Por mucho que sea una conferencia de desarrolladores, es verdad que nos dan a nosotros el contexto donde eso se utiliza. Y al final un iPhone es un producto que es de consumo. Y muchas veces en esa forma tan característica que tiene Apple de presentar las cosas, te vislumbran el alcance que puede tener ciertas funcionalidades que ahora es más complicado, ¿no? Por ejemplo, se me viene a la cabeza el tema de AppClip, ¿no? Estoy seguro que lo hubieran presentado de una forma totalmente distinta y hubieran hecho algún tipo de... cosas sobre el escenario, de cómo te bajas una app y reservas un patinete. Es decir, ciertas cosas que te dan un contexto, incluso siendo un desarrollador, ¿no? Yo personalmente, la verdad que prefiero el formato antiguo. Sé que no es tan profesional o que un poco nos sentimos invadidos, pero yo prefiero muchísimo más el formato antiguo. Yo estoy más o menos de acuerdo contigo. O sea, es como, qué sé yo, escuchar un disco. Bueno, cosa tan antigua, escuchar en Spotify en tu casa un concierto rock, oír a ese concierto y oírlo ahí en persona. ¿Es más incómodo? Sí, es más incómodo, es más sucio, sale más caro, escuchas peor la música, pero disfrutas mucho más. Es una experiencia que te queda marcada y nadie se acuerda de haber escuchado un disco, por muy cómodamente que estuviera repantingado.
en tu casa y con tu cervecita y tal. Entonces, yo espero que vuelvan al modelo antiguo, pero me preocupa un poco que tal vez no lo hagan porque ya antes no daban cabida, era imposible meter a tanta gente, tanto en San Francisco como en San José. Y es una experiencia, es como un concierto rock, ¿no? Entonces, yo creo que, no sé si fue, sí, fue Roberto, que dijo que había estado hace como 2 años, me imagino que habrá sido en San José. Sí, en San José. Uno siempre intenta barrer para casa, yo vivía en San José, pero lo cierto es que es una ciudad aburridísima, no tiene comparación con San Francisco. Entonces, se ha perdido bastante, en mi opinión, en este sentido. Yo espero que vuelva, incluso que vuelvan a San Francisco. Pero sí que me parece más práctico, ¿vale? Incluso el hecho de que haya sido como, que lo han soltado en plan Netflix, así, en plan binge, casi todos los vídeos del día, rasca, ahí los tienes disponibles. Y lo vas viendo a tu bola. Y me da la impresión, no es algo que lo haya comprobado, me da la impresión que en general los vídeos son más cortos. Entonces, como que es más al grano. Y una de las ventajas, una cosa que a mí siempre me ha gustado de Apple como desarrollador, es la calidad de la documentación. Entonces, no hace falta que me cuentes toda la historia ahí en una sesión de una hora. Cuéntame un poco por dónde van los tiros y dime dónde te quiero buscar en la documentación. Es cierto, yo tengo amigos que trabajan en Apple y una de ellas estaba muy implicada, se jubiló hace poco, no quiere saber nada ni de tecnología, ni de Apple, ni de nada. Y una de las cosas que ya se quejaba es que era una locura. Cuando 2 meses antes de un WWDC era imposible hacer nada en Apple. Si trabajabas en algo relacionado con un desarrollo, porque era repasar las presentaciones, un montón de locuras. Entonces, no sé si volverá. Yo espero que sí. Creo que tardará todavía un par de años, pero en general yo espero que volvamos a lo anterior. Aunque, insisto, es más práctico, pero pierde encanto en este sentido. Pues yo quería repasar entonces alguna de las demás novedades que hay y ver un poco cuál es vuestra opinión. Una de ellas yo creo que sin duda es lo que algunos han mencionado, no ha habido dispositivos nuevos, ¿vale? Eso no es muy habitual, o sea, casi siempre Apple anuncia algún nuevo producto. No sé si es casualidad, si es a lo mejor que lo del COVID les pilló, decidieron aplazar el lanzamiento de alguna cosa, y ahí hablaremos, me imagino todo Dios sabe a qué me refiero. O sea, sí, ha habido anuncios de iPad, pero que cambió un poco el tamaño y tal, eso no es nada. Luego tendríamos entonces, que yo tengo aquí identificado Swift UI, ARM, el cambio de la arquitectura, las novedades varias que hay en Swift y otra que yo creo que es muy importante pero que apenas se ha hablado porque quizá ha pasado un poco desapercibido, que es el fin del IDFA. Para el que no lo sepa, lo explico dentro de un rato. ¿Se me olvida algo? ¿Hay algo que queráis que veamos? Y para todos nuestros telespectadores, dejad las preguntas ahí en el chat y yo se las voy repasando a nuestros invitados o ponentes. ¿De acuerdo? ¿Hay algo que se me haya olvidado en vuestra opinión o empezamos por esos? Yo creo que eso está bien. Al final han salido también los frameworks nuevos de WidgetKit y el Nearby Interaction, que bueno, son frameworks chiquitines, pero bueno, no sé si merece alguna mención. Y poquito más. Yo creo que lo que has comentado está bien. Los widgets y los app clips, estos, pero vamos, sí, a ver. Sí. Pues podemos verlo también. Al final ya tengo más o menos la agenda, pues podemos ir. Le pasamos, lo siento, aquí en la estepa castellana hace falta algo así periódicamente, si no me da algo. Pues empecemos por Swift UI. Yo no sé vosotros, pero por ejemplo, como actual coordinador del bootcamp de mobile, una de las cosas que me tenía ya un poco desesperado en el caso de Apple son las mil y una formas de hacer una misma cosa. Por ejemplo, en este caso tenemos código, X y B, storyboard, y ahora Swift UI, creo que no se me olvida nada.
Luego, eso para definir, ¿verdad? Para hacerlo, digamos que reacciona al cambio de pantalla o de proporciones, pues tenemos código, tenemos los springs y struts estos de Lionel Polka, autolayout en plan sencillito con interface builder, luego autolayout en plan macho ibérico o tirando de algún DSL tipo Snapkit y cosas por el estilo. Entonces, es un escenario un poco confuso y éramos pocos y en casa y parió la abuela. Ahora tenemos Swift UI. A pesar de eso que yo cuando vi eso, otra vez quería tirarme los pelos. Yo no sé vosotros, pero a mí me parece que es una esperanza del fin de este martirio. Es decir, tenemos algo que tiene toda la pinta de que funciona en todos los dispositivos correctamente. Y me parece mucho más fácil, o sea, una herramienta muy superior a todo lo que teníamos antes, incluso poniéndolo junto. ¿Qué opináis vosotros de SwiftUI? ¿Creéis que es la solución a la que vamos a atender todos? ¿Es uno más de este ejército de herramientas que tenemos que dominar? O no, a lo mejor es algo que va a pasar y el año que viene lo exterminan. Óscar, ¿qué te parece a ti? Bueno, ahora mismo SwiftUI está todavía un poquito joven, pero creo que es a la vez está muy trabajado. Implementación. La implementación es complicada en empresas que ya tienen SwiftUI, o sea, que ya tienen una aplicación muy grande. Migrarla a SwiftUI es realmente un problema. Entonces, SwiftUI ahora mismo tiene que ser para aplicaciones nuevas y que tú pretendas una aplicación usándolo. Pero tiene muchas ventajas. Yo de lo que he estado viendo de Xcode 12, saca mucha ventaja del SwiftUI 2, que le llaman, y sobre todo del tema de las aplicaciones universales. Aplicaciones que tú las programas para iPhone, por ejemplo, o iPad, dispositivo iOS, pero van a correr también en un Mac. Todo eso mediante SwiftUI. Así que ese concepto me parece bastante interesante, la verdad. Y ya. Me arranco yo. Perdemos por momentos. Sí, yo creo que Fernando se está perdiendo, así que si quiere me arranco yo. Sí. ¿Vale? Sí, sí, porque yo estoy un poco atascado. No, ahí coincido con mucho lo que dice Óscar. Simplemente añadir que bueno, cuando he trabajado con SwiftUI, la sensación pues, que tengo, lo primero, que es un cambio mucho más profundo de lo que parece. Es decir, porque realmente te obliga a trabajar con nuevas arquitecturas, mientras que SIP, Storyboard, AutoLayout, resuelve lo mismo de la misma forma, pero sí es verdad que trabajar con SwiftUI casi conlleva trabajar con Combine y casi conlleva irte a un MVVM, cambia totalmente la forma y dejar atrás la arquitectura MVC. Por tanto, sí creo que es un cambio mucho más profundo que en su día cuando se ha introducido en las nuevas formas, que siempre yo creo que estaba muy pensado, por ejemplo, Storyboard, a que la curva de aprendizaje fuera mucho más pequeña, ¿no?, para la gente que empezara. Quitando eso, sí es verdad que yo cuando he utilizado SwiftUI, que como decía Óscar, nunca lo he utilizado para un proyecto final y demás, sino como hobby, la sensación que he tenido que es que aquello que resuelve, lo resuelve infinitamente mejor. Bueno, no infinitamente, digamos mucho mejor que UIKit o AppKit o estos frameworks antiguos, pero que está incompleto, que obviamente no te da todavía la amplitud para resolver todos los problemas que tiene. Y también que hay ciertas cosas que están muy limitadas, ¿no? Cuando intentas hacer cositas un poquillo más complejas, con simultaneidad de gestos y demás, ves que no, que todavía no está, que SwiftUI no está. Apple es Apple. Yo no sé si viene para quedarse, porque ya sabemos que Apple es de los que no le tiembla la mano, y ya lo vimos con otros proyectos, como el Dylan y demás, que los mata. Pero sí creo que ya hace tiempo, como dice Fernando. Pero sabes que Apple, yo cuando llegó Swift, estuve todavía con cuidado porque me acordaba de ese momento. Pero sí creo que viene para quedarse. Además, viene para cambiar completamente lo que tenemos. Pero me ha sorprendido que en esta conferencia de desarrolladores
no haya habido un gran impulso, como sí veía yo en Swift con cada versión que llegaba. Creo que los avances han sido un poco descafinados. Yo pensaba que iban a llevar mucho más hacia adelante SwiftUI que lo que, por lo que he podido ver, están llevando. Yo, conforme a lo que comentas, he visto también bastante flojo porque, bueno, los cambios de Swift, Swift 5.3, tampoco son cambios muy, muy grandes, ¿no? Es como pulir ciertas cosas, ciertos requisitos, también de los developers que han dicho, oye, a ver si hay alguna manera de hacer esto un poquillo más sencillo, el tema del comparable, etcétera. Pero bueno, son cambios muy sutiles. Y en SwiftUI, más o menos es lo mismo. No sé, yo creo que de aquí a final de año algo más tendrán que presentar. Tendrán que darle un lavadito de cara o presentar algo más serio. Quizás en la keynote, bueno, en los vídeos que están colgados, no han querido incidir mucho. Pero bueno, investigando y demás, tampoco, como tú dices, no veo grandes mejoras en SwiftUI. Todavía tenemos que seguir echando mano de código antiguo. Y bueno, yo todavía estoy investigando a ver cómo implementar eso con una navegación y usando Beeper. Así que no lo han puesto fácil, ¿no? No lo han puesto nada fácil. Yo solo quería añadir una cosa. Lo que ha dicho Fernando Torcelli es interesante y demuestra que es bastante más viejo de lo que aparenta. Cuando hay dos cosas, dos pecados que yo no perdono a Apple jamás. Uno fue abandonar a Dylan y el otro fue abandonar Objective-C. Sin embargo, yo no creo que en este caso vaya a ocurrir lo mismo, porque eran situaciones diferentes. En el caso, cuando se abandonó Dylan fue cuando un golpe de estado y entró Steve Jobs con Next. Entonces mataron a Dylan no porque no fuese guay o lo que sea, sino que tenían Objective-C y querían empujar esto. En el caso de la defenestración de Objective-C, también había una especie de golpe de estado porque estaban todos los que habían venido del LLVM, Lattner, a la cabeza de ellos, que eran como más fans de C++ y crearon una especie de C++ más chachi que C++. Entonces, yo creo que aquí SwiftUI está para quedarse. Y hablando de Dylan, el que tenga curiosidad, que lo mire porque son uno de los lenguajes más chulos que he visto en mi vida. Está muy, muy, muy bien. Era un lenguaje dinámico si tú querías. Tú podías apretar, digamos, las tuercas hasta un nivel, digamos, como Swift, si te hacía falta. Y una cosa que parece ciencia ficción ahora, y que ya lo teníamos aquel entonces, es que el propio compilador analizaba el código y te indicaba en el propio IDE, igual que ahora tenemos syntax highlighting, o sea, destacado de sintaxis, de destacado las zonas del código donde le vendría muy bien que le dieras más datos sobre los tipos. Esto parece ciencia ficción y existía en los años 80. Pero yo no creo que en este caso ocurra algo parecido, básicamente porque es, digamos, política del mismo régimen. Y una pregunta que me gustaría hacer a los que no han hablado todavía es si empieza, y yo creo que esto nos indica qué opináis en el fondo, es si tuvieras que empezar un proyecto nuevo, ¿ahora utilizarías SwiftUI? Yo en mi caso es... ¿No? A ver. Roberto. Perdona. No, sí, contesta. Ah, vale, perdón. Yo en mi caso creo que sí. Si se trata de un proyecto nuevo, ¿vale? Hay cosas que me indican que... Bueno, yo creo que SwiftUI es el futuro realmente, pero dudo todavía que sea el presente, ¿vale? Por todas las cuestiones que habéis dicho, que estoy de acuerdo absolutamente con todas, es un suicidio financiero para muchas empresas descartar soporte para ellos versiones anteriores de la 12 y tal, y que todavía está muy verde, ¿no? También estoy de acuerdo, creo recordar que, por ejemplo, un Resign First Responder no funciona todavía en su UI, es como, a ver, es básico. Y por algunas cosillas de estas, pues bueno, falta de madurez y tal, yo creo que es el futuro, pero todavía no el presente, ¿no? Entonces, dicho lo cual, a mí hay algo que me indica que el futuro sí que es el futuro y que está además muy cerca. Y un ejemplo de esto puede ser, por ejemplo, el nuevo framework que han sacado de widgets, el WidgetKit, por lo visto debe ser solo SwiftUI. Entonces, ya esto te tiene que decir algo, ¿no? Es decir, si sale un framework nuevo, solo SwiftUI, es como, pues es que
es que no lo puedes utilizar de otra forma, ¿no? Y luego también leía el otro día en Twitter que le hicieron una entrevista en 9to5Mac a Federighi, a Craig, y dijo, él dijo precisamente esto, ¿no? Le preguntaron además directamente si hay que usar SwiftUI, y él dijo, si yo saliese de la universidad ahora mismo y tengo que hacer una aplicación, usaría SwiftUI. Entonces, no sé, a ver, que son anécdotas al final, ¿no? Pero a mí me indican que sí que es un futuro cercano. Creo que está verde, creo que, pues eso, por lo que, todo lo que habéis dicho estoy de acuerdo, le falta madurez, es un suicidio financiero para muchas empresas, y creo que UIKit va a estar con nosotros todavía bastante tiempo. Tened en cuenta que es una tecnología que cuántos años lleva desarrollándose y evolucionando, 10 años. Sí que es verdad que componentes de UIKit igual sí que van a empezar a estar deprecados, como puede ser el TableView y algunas otras cosas, que incluso en algún vídeo han dicho que recomiendan dejar de utilizar TableView. Creo que el Collection View con el nuevo Compositional Layout y demás da mucho más juego, y yo creo que lo van a querer favorecer. Y eso, pero bueno, en definitiva, bueno, yo empezaría con SwiftUI. De hecho, tengo una aplicación, un side project mío personal, publicado en el Store, y ya me estoy planteando directamente para cacharrear, migrarlo, porque las cosas nuevas, las cosas cool van a venir para SwiftUI, y para UIKit creo que ya no. Perfecto. David, creo que ibas a decir algo y te cortamos. No, que yo ahora mismo no empezaría un proyecto porque, o sea, un proyecto personal sí, y vamos, sí lo he hecho, pero un proyecto profesional creo que es un suicidio. O sea, y lo que hemos dicho antes, conocemos a Apple y sabemos lo que hizo con Swift. ¿Quién no empezó con Swift y en la versión 3 se quiso cortar las venas? Entonces, bueno, yo creo que hay que medir un poco, y sobre todo a la hora de hablar de una empresa, decirle que solo es compatible de iOS 13 en adelante, quizás no. O sea, nosotros lo podemos entender, pero una empresa no lo va a entender y es muy complicado. Yo creo que ya muy buen camino, que es el estándar, además, que están siguiendo todos. Android está siguiendo ese camino. Flutter, por ejemplo, es eso, 100%. Más complicado, más feo, ¿no? Pero es eso. Entonces, yo creo que es el camino, sobre todo, porque lo que quieren es unificar, ¿no? Quieren unificar el diseño Mac, el diseño iPhone, el diseño iPad, que tú hagas una aplicación y sea para todo, ¿no? En Apple TV, todo. Entonces, creo que es la única manera que tienen para poder adaptar y ajustar. Si no siguen por ahí, no sé qué se pueden sacar de la manga, vamos, pero yo creo que Storyboard y demás ya tiene fecha de función, vamos. O sea, yo estoy de acuerdo con, además, una cosa que dice David, yo creo que es muy importante. Ha dicho dos palabras que son clave aquí, Flutter y Android. Y es que es una tendencia, o sea, las cosas como son, o sea, SwiftUI es un calco de Flutter. Pero me parece muy bien, porque es una buena idea. Entonces, yo creo que es la tendencia, o sea, Flutter está tirando por ahí. Android tiene también una herramienta similar, aunque está todavía más beta o más alfa que SwiftUI. Yo creo que es, sin duda, algo que tenemos que tener en cuenta, y aquí tiene todo que ver una cosa que nos pregunta Ivonne Valdepeñas, que dice, hola, igual me confundo, pero SwiftUI salió ya para iOS 13 el pasado mes de septiembre, ¿verdad? Sí, no es exclusivo, digamos, de este WF. Pero es, digamos, si no la apuesta de largo, es la confirmación de que, coño, hay que aprender esto, ¿vale? No hay duda. No es algo que vayan a tirar a la basura ni nada de esto. Y yo creo que es la tendencia que van a seguir todos los frameworks de desarrollo de UI en estos momentos. Y una cosa que a mí me gusta es que es un DSL, un Domain Specific Language, pues una cosa como muy declarativa, y hecha en el propio lenguaje que estamos usando, en nuestro caso Swift. Entonces, yo antes solía siempre decir que si tú necesitas un lenguaje para representar datos, ya sea XML, JSON y tal, tu lenguaje es una mierda, ¿no? Si no es capaz de representar, es algo tan trivial. Bueno, aquí ya nadie nos puede decir eso. Vale, con Swift se puede hacer este tipo de cosas. Con lo cual, lo puedes utilizar en tus propios desarrollos. Es una herramienta muy potente. Yo creo que más gente debería echarle un vistazo. Hacer como un mini lenguaje que describe perfectamente el dominio que tú estás replicando. Entonces, en resumidas cuentas, yo creo que sí, hay que apechugar. No es para ahora mismo, pero también es cierto que cuando salieron las Collection Views,
Era solo para la actual versión o la versión anterior, no me acuerdo exactamente. Todo Dios se tiró los pelos, pero como a los 3 días había una collection view de pega que funcionaba en versiones antiguas de iOS. No creo que en este caso va, porque es algo infinitamente más complejo. También David decía que en el caso de Flutter es más complicado o más feo. Yo diría que es más feo. Es igual de complicado. Lo que pasa es que en SwiftUI hicieron un muy buen trabajo de taparnos todas las guarreridas. Entonces no tenemos que preocuparnos necesariamente por esto. Yo lo resumiría, date por jodido, tienes que aprenderlo. No sé lo que opinas tú, Jorge. Me parece que eras el último. Bueno, sobre la pregunta de si empezaría ahora mismo un proyecto con SwiftUI, yo sí. Yo, vamos, creo que es el futuro y que el presente va a llegar antes de lo que nos pensamos. Ya lo hemos visto muchas veces antes, que Apple cuando apuesta por algo, si hace una apuesta firme, como yo creo que es este caso, no te queda más remedio que adaptarte. Entonces, para mí sí que, si a día de hoy fuera a empezar un proyecto, sí que lo empezaría con SwiftUI. También, hombre, depende. A lo mejor si, yo qué sé, si tienes... Yo creo que el punto crítico es la compatibilidad. Si tienes un cliente que necesita la retrocompatibilidad con versiones antiguas, pues ahí no va a haber. Pero si no es muy crítico, yo creo que iOS 13 ya lleva pues casi un año. En el momento que vayas a sacar el proyecto, que vas a tardar unos meses en hacerlo, ya va a estar el 14, ya vas a dar compatibilidad con 2 versiones anteriores. Y eso ya en iOS es casi, podemos hablar, un 80%, o sea, que no te... o incluso más. Entonces yo creo que no es tan crítico. Y bueno, yo creo que tiene muchas ventajas. Te facilita mucho la multiplataforma, casi gratis, o eso nos están vendiendo. Vas a poder tener la aplicación compatible con Mac, con iPad, casi con el Watch. Va a ser muy fácil... adaptar la aplicación a otras plataformas. Entonces yo, mi apuesta sería utilizarlo. Y creo que Apple va a pegar fuerte y al final va... Ya estamos viendo signos, ¿no? Como ha hecho, no sé quién lo ha dicho, que había algunos WidgetKit que ya solo lo están sacando para esto. Hemos visto también muchas APIs antiguas, como la de MapKit y todo, que han sacado versiones como renovadas con UIKit, o sea que al final es cuestión de tiempo. Entonces si empiezas algo ahora, pero yo personalmente prefiero mirar al futuro ya, prefiero al principio sufrir un poquito más con estos problemas de juventud y de compatibilidad, pero sé que dentro de un año o dos, como muchísimo, lo voy a agradecer. Entonces yo apostaría. Sí, yo si fuera un proyecto personal me metería con SwiftUI sin pensarlo. Si fuese un proyecto real para una empresa y tal, yo creo que aquí una cosa que va a influir mucho es lo de mal que te haya ido con las primeras versiones de Swift. Es decir, que puedes estar muy resquemado por aquello de gato escaldado, huye al agua fría. Claro. Yo a lo mejor empezaría a mandar currículum si me dicen tienes que sacar este proyecto para una empresa utilizando SwiftUI. Sí que hay una diferencia, que es que cuando salió Swift, tú con Swift podías hacer una aplicación compatible con... O sea, no, tenías que aprenderte el lenguaje, tenía cosas todavía no estaban pulidas, pero bueno, no tenías una limitación que decías, no puedo, me estoy perdiendo un trozo de mercado. O sea, podías hacerlo. En este caso sí, entonces es un poco más delicado por eso, pero bueno. Yo intentaría... Como digo, a lo mejor a la semana siguiente no compilaba, eso también es complicado, ¿eh? Sí, sí, pero bueno, yo creo que en este caso no vas a tener ese problema. Pero yo tengo que aprender a los clientes y tirar para adelante. Roberto, ¿te interesamos a ti o quién? No, iba a añadir sin más que para muchas empresas va a ser cuestión de hacer números al final, ¿no? ¿Dónde está mi base de usuarios? ¿Voy a perder un 2% de la facturación? Pues igual me lo puedo plantear para ganar pues luego más rapidez a la hora de iterar sobre mis productos, porque soy UI, no sé, evoluciona Slack como súper rápido. Ajá. No sé, cuestión de hacer números, sin más, quería solo aportar eso. Perfecto. Sí, pero no todas las empresas se lo pueden permitir. Y ya no solo por decir hasta iOS 13 para atrás ya no voy a ser más retrocompatible. El problema es que hay empresas que tienen unas aplicaciones que son inmensas, mientras que yo he estado trabajando
convirtiendo código de OJTC a Swift, pero, oye, ambos pueden convivir. Entonces, vale, vas migrando, pues venga, esta pantalla la vas migrando, pero todo va conviviendo, ¿no? Hasta que llega un momento en el que por fin has conseguido migrarlo todo a Swift y ya apenas te queda resquicio de OJTC. El problema de esto es que tienes que convertir una aplicación entera, y estamos hablando de compañías que con recursos limitados, a lo mejor tienen uno o dos programadores iOS, pero llevan allí trabajando en esa aplicación 5 años y esa aplicación es megalítica. Entonces, para ese tipo de empresas, el día que, digamos, llegará el día en el que habrá que hacerlo todo haciendo, usando SwiftUI, dentro de 4 o 5 años, quién sabe, a esas empresas, cuando tengan que cambiar la aplicación entera, le va a suponer un problema muy, muy, muy grande. Y si alguna vez dice Apple, oye, a partir de en el 2025, todas las aplicaciones tienen que estar hechas con SwiftUI. ¿Por qué? Porque lo digo yo. Entonces, bueno, no es tan sencillo como cuando pasamos de OJTC y salió Swift, y porque, bueno, podías ir conviviendo juntos, y el drama de Swift 2 a Swift 3, bueno, eran nomenclaturas y al final, a fin de cuentas, era para quitarte, digamos, herencias de OJTC y hacerlo todo más swiftizado, ¿no? Y bueno, fue para bueno. Realmente con SwiftUI es que no sabemos lo que nos depara el futuro, ni cómo lo harán. Yo creo que, digamos, de cara a quien nos está escuchando, yo lo resumiría en, primero, date por jodido, tienes que aprenderlo, y segundo, la buena noticia es que al final estarás mejor de lo que estás ahora. Va a tardar en llegar eso un poco, pero yo creo que tendremos herramientas bastante mejores, creo yo. Más sencillo y más estable. El punto que yo veo ahora es que, o sea, los que os planteáis que es viable ahora, que estamos hablando que uno de los hitos destacados de la nueva versión es que se pueden utilizar los labels, por ejemplo, o un progress view. O las colecciones. En los que estamos. Sí, está muy verde, pero yo no creo que sea algo que lo vayan a abandonar, en el olvido, como... ¿Cómo se llama aquellos cacharros? Los beacons. ¿Alguien ha vuelto a ir a hablar de esto? No. Yo no creo que sea eso. O sea, yo me acuerdo que cuando salió eso yo me calenté mucho. Entonces, yo no sé vosotros. Yo lo resumiría un poco así. Oye, veo que va pasando el tiempo. Vamos a avanzar un poco. Siguiente punto aquí, Apple Silicon, también conocido como ARM. ¿Qué os parece? ¿Qué opináis de este cambio? Yo, como usuario, lo veo bien, porque yo creo que se va a lograr una experiencia mejor de usuario. Yo creo que al final es el objetivo. Mira, hablando, me viene un poco así a la memoria el cambio que has hecho recientemente de Mac. Y un cacharro Linux. Que te has cambiado. Mira, yo tengo ahora mi ordenador personal es un Mac del 2015. Uh-huh. Es de los anteriores. Yo creo que es de la última remesa así de los... Como que hubo un cambio ahí, ¿no? Se empezaron a hacer más finitos, menos evolucionables. Uh-huh. Y estoy muy contento con él. Y hace poco en el trabajo me han dado uno de los nuevos, del 2019. Y, joder, va más rápido, es más bonito, tiene más pijadas y todo lo que tú quieras, pero se calienta como un condenado. O sea, ya hay cosas que digo, joder, pero si no he hecho nada, no estoy haciendo nada, y empieza eso a meter ruido del ventilador y tal. Entonces yo creo que al final el cambio de ARM va a ser bueno, va a ser más eficiente, son procesadores más específicos, ¿no? Para tareas más específicas, pero bueno, que al final van a estar orientados a lo que... al uso para el que está pensado estos equipos. Entonces yo como usuario lo veo bien. Sí que entiendo que hay gente que no le guste, ¿no? Pues porque no va a poder instalar Linux, no va a poder hacer algunas cosillas que se pierden. Pero no sé. Yo como usuario te digo, ahora mismo, después de probar el Mac nuevo, no me gastaría lo que vale. Si fuera mi dinero, no me lo gastaría. Y en cambio... tengo esperanzas que con el cambio a ARM sí que van a lograr un producto bastante mejor. Entonces creo que sí que puede que merezca la pena.
Okay. Fernando, me interesa mucho oír tu opinión porque por las cosas que has dicho antes, seguro que tú te acuerdas del cambio de Motorola a PowerPC, PowerPC a Intel y ahora Intel a ARM. Un PowerBook de 2001, sí. Yo dejé de ser usuario de Windows hace más de 20 años, entonces he vivido todo eso. Sí es verdad que yo creo que este tipo de cambio es muy diferente. Es decir, hemos hablado de que no han presentado ningún tipo de hardware. Pero yo creo que han presentado casi lo más importante, que son los cimientos sobre los que se van a edificar el nuevo hardware que viene. Que además, cuando, por ejemplo, por hablar de lo más reciente, cuando se pasó de PowerPC a Intel, se pasó porque había una imposibilidad, por ejemplo, de llevar ese tipo de CPU y de PowerPC, por ejemplo, a un portátil. Fue casi obligado, lo que es por la necesidad que había en ese momento de darle respuesta al mercado, porque no eran capaces de sacar portátil. Este a mí me parece que es un cambio bastante distinto, porque hemos visto, que no sé si hablaremos después, de cómo está empezando a confluir el Mac a nivel de software con iOS. En muchos de los, y Big Sur se ve lo más evidente a nivel de interfaz, pero creo que nos va a pasar lo mismo con el hardware que va a construir Apple. Es decir, yo me estoy imaginando qué portátiles van a presentar dentro de 3 o 4 años cuando vayan a quitarse todos esos problemas que tienen ahora de disipación de calor, de ventiladores, de tal, y de pronto veas que ese espacio lo puedes consumir o bien para otra cosa o bien directamente hacer ordenadores que seguramente ni nos imaginamos, ¿no? A nivel de el tamaño, de grosores, de cómo funcionen y demás. Y ya no digo nada en horas de batería. Entonces creo que es un cambio bastante distinto a estos dos anteriores y que seguramente van a traer cambios muy profundos a nivel de hardware. Por eso además también se ve que es un cambio que va a durar muchísimo en el tiempo, porque ya a pesar de que el State of Union que han ocupado gran parte con todo esto del Apple Silicon y demás, están hablando de que seguramente las primeras máquinas no lleguen dentro de, yo creo que más de un año. Porque hay mucha gente que habla de un primer Mac Mini y tal, yo creo que es un cambio que va a venir un poco más adelante. Y seguramente serán ordenadores totalmente distintos a los que tenemos ahora mismo. No serán, bueno, habrán unos cambios muy profundos. Ahora sí, me acuerdo de mi PowerBook, que aún lo tengo ahí en el armario. Eso vale una fortuna, ¿verdad? Sí. Pues yo creo que estoy de acuerdo con prácticamente todo lo que has hecho, excepto, digamos, con la raíz de por dónde has sacado tu razonamiento, que el cambio PowerPC a Intel era diferente porque era casi una imposibilidad. Ahora no es que haya una imposibilidad, pero es que hay una diferencia, una ventaja tan grande en pasarse a ARM para cacharros portátiles como es un laptop, sí, que yo creo que valía muchísimo la pena. Mi problema con Mac es simplemente que cuesta muchísimo ahora y hemos tenido experiencias bastante malas. Yo ninguna, porque el mío es del 2013, es decir, los que tenían MagSafe, pero los que vinieron después, por lo menos en KeepCode, han dado un mal resultado. Entonces yo no quería gastarme un pastizal, que es lo que cuesta un MacBook Pro hoy por hoy, y a lo mejor arriesgarme que dentro de 2 años, inmediatamente después de la garantía, casque y me quedé con un pisapapeles carísimo, como ha ocurrido varias veces. Pero en general yo creo que es algo bueno, y si veo que si a vosotros os va bien, posiblemente vuelva al redil. Los demás, ¿qué os opina? Roberto, por ejemplo, ¿qué opinas tú? A ver, estoy de acuerdo que seguro que trae cambios de hardware y eso, bueno, pues va a hacer que la nueva remesa de portátiles pues sea, pues seguramente venga con unas mejoras inimaginables, ¿no? Pero yo voy a decir algo que igual suena un poco raro y puede sonar un poco a sacrilegio, y es que uso Windows. Y es que uso Windows para jugar desde el Mac, ¿vale? Tengo una gráfica externa NVIDIA conectada por Thunderbolt. Y es la única forma de que NVIDIA y Apple se lleven bien, es a través de Bootcamp, no tienes otra. Y claro, para mí como usuario, para mí es una faena, porque si me compro un portátil nuevo, hasta no saber si va a haber soporte en este caso de Windows o de Bootcamp para estos nuevos procesadores, pues yo desde me quedo con uno de los últimos portátiles Intel que ha sacado con i9, y yo creo que con este tengo para mucho tiempo. Ya veré si más adelante, si vuelve soporte de Windows a los nuevos procesadores, si hago el cambio o no. Pero de momento para mí, tal y como yo uso ahora mismo mi setup, yo no lo cambio.
Efectivamente, eso es otra cosa que es importante. Has causado horrores aquí, están preguntando, ¿Windows? Sí, todavía hay gente que usa eso, ¿qué lo vamos a hacer? Pero para jugar, yo estoy pensando instalarme una copia de Windows porque he visto un juego que se llama Star Wars Squadrons, pero tengo que jugar a eso con mi hijo, como sé, como no quiero comprarme una Xbox o algún cacharro de esto, porque ya mi hijo es bastante friki con lo que tiene, no quiero incentivar más este tipo de cosas. Pues tenía pensado instalarme Windows. Y ahí viene lo que decía Roberto, que es un cierre aún mayor del ecosistema. Óscar, ¿tú qué opinas? Bueno, yo de hecho ya me lo voy a venir hace un año y pico, ya se empezó a rumorear que Apple iba a sacar sus procesadores ARM, que iría empezando a desmontar, bueno, a dejar de sacar Intel y ir progresivamente sacando ordenadores con ARM. Entonces, hace 2 años, además, inevitablemente me tenía que comprar un ordenador nuevo, un iMac. Uh-huh. El anterior se me quedó desfasado, ya no podía estar en la última versión de MacOS ni de Xcode, y me compré el más barato que había. Digo, bueno, me voy a comprar el más barato, que me dure 3-4 años, porque yo calculo que en 2 años presentará esto de ARM y para 4, digamos, ya tendremos bastantes ordenadores con ARM, ya tendremos bastante experiencia y ya será más o menos seguro el poder comprarse un ordenador de Apple con ARM. Yo no me compraré tampoco ni el primero ni el segundo que saque, pero sí, de mientras, pues bueno, diré, tiro con este, sus 4 añitos y ya cuando yo ya vea que ya le han sacado todo el jugo que podían sacarle y ahora cuando lo están exprimiendo bien, pues me pasaré, claro, daré el salto. Pero bueno, a mí el hecho de no tener Windows puede fastidiar un poco, pero bueno, tengo un ordenador aparte con Windows y para cualquier cosilla que me haga falta de vez en cuando. De lo que me estoy enterando, ¿eh? ¡Qué horror! No, no, yo el otro no lo arranco apenas. Simplemente, oye, hay que hacer algo en Visual, no sé qué. Venga, venga, vale, porque es que no lo instalo ni en busca. Que no lo tengo instalado ni como busca. Y está todo el día apagado el otro. Es un ordenador de hace 12 años, así que no es ni potente. David, a ver, cuéntame, ¿tú usas Windows en la intimidad o no? No, que va. La verdad es que no, ¿eh? Yo empecé a usar Mac hace como 10 años o así y ya no paro. No me cambio de nuevo. Pues no sé, yo creo que tiene una parte de apuesta un poco peligrosa que parece que nadie lo tiene en cuenta. Porque no creo que se puedan permitir que el próximo Mac sea un aparato inútil. Entonces, bueno, yo creo que ahí Apple se lo apuesta un poco así a por todas, y si le sale bien, yo creo que al final, antes de esto, yo creo que lo comenté alguna vez, que yo creo que buscan unificar todo. O sea, yo creo que lo que estamos comentando de ordenadores del futuro, no sé si los llamaremos ordenadores o los llamaremos iPad directamente, porque yo creo que intentan unificar, ¿no? Y si no unificarlo del todo, sino que casi puedas coger el iPad y continuar lo que estabas haciendo en el Mac directamente. Ya veremos si consigo unificar o no, que yo creo que es el camino. Pero bueno, a mí, yo le veo el peligro de que le salga mal la jugada, ¿eh? Que si le sale mal la jugada, ya hemos tenido, yo estoy sufriendo el teclado maravilloso nuevo que inventaron, que ya han dado marcha atrás y yo sí, esa es una de las razones por las cuales yo no quise arriesgarme. O sea, llegó un punto que mi batería ya no podía seguir más. Yo, mira, no me arriesgo, me tomo unas vacaciones y ya está. Alguien está diciendo aquí, Víctor Tejada, Windows para un programador es un atraso, con todos los respetos. Lo usan para jugar. O sea, tranquilo, que creo que no hay nadie. Bueno, sí, programas para el stack de Windows, pues evidentemente es la mejor opción. Pero bueno, yo no me saldría de Unix hoy por hoy. Otra cosa que habíamos, que mencionó justo Fernando, que es la integración o confluencia. ¿Qué os parece? ¿Esto es algo bueno? ¿Es algo malo? ¿Os gusta? ¿Os repele? A mí, ya os digo, me irrita. O sea, no, y acepto que es cosa de edad. Mi hijo de 9 años funciona la mar de bien con un iPad. Yo necesito un ordenador como los de antes. Torceli, ¿qué opinas tú? Pues mira, yo creo que Apple parece que estaba cogiendo un camino muy distinto, por ejemplo, a Microsoft, ¿no? Donde Microsoft, en una sola máquina, intentaba un poco unificar toda la experiencia.
Yo siempre he confiado, o hasta ahora nos han dado más la sensación, que Apple ha ido más por una, digamos, una extensión. Es decir, como decía, creo que era antes David, que tú puedas empezar a trabajar en un sitio, sigas en tu iPad, acabes en tu teléfono, vuelvas al Mac. Y yo hasta ese punto lo acepto. Yo no sé si es que soy un enamorado de los ordenadores y a mí me cuesta mucho trabajar con un iPad, aunque en algún momento lo he intentado porque es un aparato que te lleva bajo el brazo, ¿no? Yo espero que vayan por ahí, es decir, que sean sistemas que confluyan en muchas cosas, pero que sean diferentes. Es decir, que el ordenador sigue existiendo tal cual, que no sea un iPad, sino que el iPad quizás se acerque o que un poco la experiencia sea, digamos, sea continua. Pero obviamente yo espero que esa persona que necesite un Final Cut Pro use un Final Cut Pro en el Mac, o esa persona que necesite utilizar infografía, Maya y demás, yo... Me parecía muy raro que deje de existir el ordenador, el Mac, tal cual lo conocemos hoy. Pero sí es verdad que hay una parte que puede ser muy positiva, que es que esa persona que controla el Mac o que trabaja en el Mac o que viene del mundo iOS y demás, cuando llega al Mac se encuentre algo muy parecido, aunque a nivel de interfaz, de experiencia de usuario y demás sea intuitivo, aquellas cosas que se le parezcan. Pero yo creo que deberían ser aparatos diferentes con usos diferentes. Y espero que sea así, si no... Me llevaré una decepción. Y edades diferentes. Y edades diferentes. Hay que atender a todo el mercado. Oye, si os parece, pasamos a cosas un poco más técnicas, que se nos está yendo el tiempo, digamos. Entonces, con respecto a las novedades en Swift, yo he visto varias. Es cierto que no hay... grandes cambios, luego me gustaría saber qué cambio echáis de menos, yo tengo uno muy clarísimo, pero por ejemplo, lo de las trailing closures, de tener varias, ¿qué os ha parecido? A mí personalmente me parece que puede parecer una estupidez, pero es los cimientos para hacer muchos DSLs tipo SwiftUI, puedes hacer para muchísimas cosas, es más, si miráis con lupa el código SwiftUI, veréis que hay muchísima closure por ahí metida que no es quizá tan aparente. Roberto, por ejemplo, ¿tú qué opinas? ¿Qué cambio en Swift en sí a ti te ha parecido más interesante? La verdad es que no está muy al día de los avances en Swift, pero sí que es verdad que el tema de las closures, yo sí he visto que sí que se está moviendo en un paradigma muy de target action y muy de basado en delegates a repente utilizar las closures bastante más de lo que se estaba usando antes. Un ejemplo, por ejemplo, es la nueva configuración de celdas, la configuración y la asignación de view models y tal. Ahora todo esto te dan dos herramientas para hacerlo con closures en lugar de con delegates. A mí me parece mucho más cómodo. Creo que al final montar un delegate sencillo para un método 2 es como demasiado boilerplate. Creo que una closure soluciona muchísimos casos, siempre teniendo cuidado de capturar el contexto como weak o como strong o como unknown según convenga, ¿no? Ese cuidado siempre lo vas a tener que tener, es la pega quizás de usar closures, pero yo con el tema de las closures estoy contento y creo que poco a poco Apple también se está dando cuenta de que hay que dejar un poco los delegates y el patrón target action un poco atrás. Nos pregunta aquí Henry, me parece que están apuntando más a la programación funcional, claro. Ya que veo que en los operadores de los combines se utilizan estos. Sí, lo comentaba antes Torcelli, ¿no? Al final te están forzando a un cambio de paradigma muy enfocado a la programación reactiva. Es algo que me gusta mucho de Apple, ¿no? Porque yo creo que al final está escuchando cómo la gente está haciendo aplicaciones, está escuchando que la gente cada vez tira más a MVVM con Reactive, ya sea con RX o con Reactive Swift, y se están amoldando, ¿no? Incluso en alguno de los vídeos también me pareció leer algún tuit por ahí que hablan ya del concepto de ViewModel, que pocas veces han hablado en vídeos, ¿no? Ellos están con su MVC a tope y están hablando ya de MVVM, ¿no? Creo que al hilo de esto, sin embargo, les falta un poco más de pedagogía, ¿no? Porque supone un cambio tan grande de paradigma de programación que creo que poco esfuerzo están haciendo en enseñar o, ¿no? Este nuevo enfoque de programar, porque es un enfoque que como no estés un poco al día de la programación funcional, todos los que venimos, como yo, de la programación orientada a objetos, polimorfismo, herencia pura y dura, a mí me revienta la cabeza cada vez que tengo que pensar en funcional y llevo años con ello, pero aún así, a día de hoy todavía hay cosas que no entiendo, ¿no? Entonces, creo que necesitan hacer todavía mucha más pedagogía respecto a esto.
Eso yo creo que es algo que tiene que ver con lo que decía mi tocayo, Fernando Torcel, la confluencia, pero es otro tipo de confluencia en las herramientas dentro de todo el entorno mobile. Parece que estamos tirando casi todo el mundo a MVVM, tanto en Android como en iOS, cojonero. Luego... Te perdemos, Fernando. Todo más o menos consolidado. Luego, interfaz. Entonces, yo creo que la travesía del desierto estos últimos años, que tienes que saber mucho, un montón de cosas totalmente diferentes, la estamos superando. Yo creo que eso es algo muy, muy positivo. Aquí también teníamos el Swift Package Manager. ¿Qué opináis? ¿Se va a poder usar? O no, Óscar, que te veo callado desde hace mucho. Sí, porque además era lo último que estuve viendo y bueno, yo llevo usando el Package Manager hace ya tiempo, pero no se le estaba sacando mucho partido, la gente no estaba colaborando mucho con implementar y usarlo como gestor de paquetes. Siempre lo más común, ya sabéis, Cocoa Pods, Cartage. Y bueno, ahora le han implementado bastante cosillas nuevas, como la dependencia de binarios, recursos y alguna cosilla más, con lo que pretenden que bueno, todo este proceso sea un poquito más sencillo y desde el propio Scope pueda gestionar todos tus paquetes externos mejor que antes. Pero bueno, también depende un poco de cómo la comunidad reaccione a esto. Porque, bueno, si eso está allí, pero la gente luego no lo usa para sacar sus paquetes ni distribuirlos, pues al final todo se queda lo mismo. Seguiremos con CocoaPods o Cartage. Me parece que también no está muy bueno, integrado, pero... que digamos. No me acuerdo. Exacto. Exacto. Entonces, bueno, vamos a ver cuándo salga y a ver qué resultado da. Yo tengo esperanzas porque me gustaría más tener una herramienta íntegra ya en Scope que tener que depender, pues eso, de un gestor de dependencias externo, que luego, bueno, pues tener algún problema extra o no, y yo espero que funcione bien. Y además, que es lo normal en los demás entornos, ¿eh? Sí, sí. Oye, Nada, que bueno, yo espero que vaya mejor. Jorge, me dio la impresión de que te cortamos, que ibas a decir algo. No, bueno. Cuéntanos. No, yo iba a decir que yo creo que hay muchas ganas ya de quitarse un poco a CocoaPods de en medio. Pero bueno, pues hasta ahora tenía limitaciones, ¿no? Swift Package Manager. Y yo tengo la esperanza de que esta versión ya sea la definitiva, que ya permita pues, y anime a los desarrolladores a dar compatibilidad, ¿no? Yo creo que muchos ya querían hacerlo, lo que pasa es que no pues por limitaciones, ¿no? No podías añadir recursos, creo que había también alguna limitación con subdependencias que tuviera tu librería. Uh-huh. Entonces, al final eso te impedía. Yo tengo, vamos, en los últimos proyectos que he trabajado, siempre intentas a ver si lo puedo hacer, tal, ¿no? Pues para quitarte eso, al final un gestor de terceros. Y al final, pues ya pues para empezar, ¿no? Crosslytics o las típicas así que más o menos en todos los proyectos empresariales te piden, pues no, si no la puedes ya poner esta, ya estás fastidiado porque ya tampoco se puede tener las dos a la vez, ¿no? Poco puedes y tal, pero ya es meterte ahí en líos que no merecen la pena. Entonces, bueno, yo tengo esperanza de que esta va a ser la buena y que sí que vamos a poder tenerlo ya funcionando. A ver si es cierto. Tengo una pregunta aquí de Henry que se la voy a endosar a Roberto, pero dentro de un rato. Otra cosa que quería ver, tiene que ver con también lo que ha dicho Jorge. Tenemos muchas herramientas de terceros, ¿vale? En parte porque Apple no nos da las herramientas para ciertas cosas que son comunes. Me refiero a todo lo que está relacionado con la nube. No hay prácticamente nada en este sentido. Entonces, te terminas yendo a la competencia porque no hay otra cosa. ¿Creéis que la herramienta esta para hacer lambdas en AWS tiene futuro? ¿Es una especie de quitura? ¿Qué opináis? Fernando, tú andas callado desde hace rato.
¿Qué opinas tú? No, yo soy bastante escéptico con todo este tipo de cosas que hace Apple. La englobo casi en el mismo paquete, bueno, en Suite Packager y todo este tipo de herramientas y demás, porque nunca se les ha dado bien. Hay que reconocerlo. Yo me acuerdo de CloudKey, ¿no? La herramienta tan sencilla como CloudKey, aquello no iba, no había forma de que hacerlo funcionar, todo parecía muy bonito. Entonces, soy bastante escéptico y yo creo que supongo que a mucha gente que lleve ya muchos años como mis compañeros y que hayamos pasado y hemos comido ya el pan duro este que nos da Apple muchas veces, diciendo que es maravilloso, ya desconfía. Sobre todo porque Apple es muy disruptiva en el sentido de que en lugar de coger ciertas cosas que funcionan y un poco integrarlas bien en Xcode, ¿no? Darle, digamos, un layer por encima que aquello un poco se gestione de una mejor forma, es totalmente, crea un poco, reinventa la rueda y muchas veces su rueda encima es mala y no rueda. Entonces, cuadrada. En ese sentido, exactamente. En ese sentido, soy bastante, bastante escéptico y me sorprendería. Yo también, la verdad es que sí, creo que es una pena. David, ¿tú aquí podemos hablar de, ya que hablas de ruedas de Apple, me parece que las del Mac Pro son, no sé, no las he probado, pero dicen que son buenas. Y cara, esa como para que las compres sean cuadradas, creo que te vale. Okay. Mira, tenemos una pregunta que yo creo que es importante. Víctor Tejada, ¿hasta qué fecha creen que UIKit y Objective-C estarán como opción en Xcode, ya que muchas empresas no desean dejarlo? Yo os digo lo que opino. Yo creo que el mayor usuario que hay hoy por hoy de UIKit y Objective-C es Apple. Entonces yo creo que eso lo dice todo con respecto al soporte que le vayan a dar. Y hablando de cosas así muy añejas, seguro que Fernando se acuerda también, Carbon se apoyó, se dio soporte hasta ayer, creo, si no sé. Yo en ese sentido no me preocuparía. ¿Qué opináis los demás? Yo creo que no creo que le quiten el soporte de un día para otro, pero sí que creo que a lo mejor pues cosas nuevas que vayan sacando, ¿no? Pues no ahí sí que no le den compatibilidad. Si apuestan por SwiftUI, pues lo saquen a SwiftUI. Pero no creo que lo que ya tengas llegue un momento que digan no, ya va a dejar de funcionar. Yo no me preocuparía en ese sentido. Sí, no creo que te vayan a dejar tirado. Sí que te van a animar a que hagas el cambio, pero no de una forma suave. ¿Alguien más quiere añadir algo? No, yo lo que digo que, vamos, que lo mismo que vosotros, no lo van a quitar. Todo el Xcode te va a permitir siempre meter tus propios ficheros de OGTC, ejecutarlos, hacer con él lo que quieras, en plan script, o si quieres hacer clases o cualquier historia. La única desventaja es que es un lenguaje que no lo van a mejorar, no te van a sacar algo nuevo en el lenguaje que diga, oye, esto que antes lo escribíamos así, hemos pensado que de esta manera es más sencillo, ¿no? Como están haciendo con Swift o SwiftUI. No, oye, dice, es así y ya poco más le van a hacer, por ejemplo. Pero no creo que lo mande. Ok, una cosa que yo creo que es muy importante y que pasó prácticamente sin pena ni gloria, o prácticamente olvidado, fue un anuncio que supone el fin de una cosa llamada IDFA. Para quien no sepa lo que es eso, es como un identificador único que te identifica a ti como usuario de un dispositivo móvil, un dispositivo de Apple en este caso. ¿Y para qué se utiliza? Básicamente para... O sea, parece inofensivo, es muy útil, pero para seguirte la pista, por ejemplo, imagínate que, qué sé yo, una empresa como Uber Eats saca su aplicación, saca publicidad y alguien ve un anuncio, lo instala y compra un par de cosas. Para esa empresa es muy útil poder identificar, oye, el tío que se ha descargado esta app antes de ayer y me han cargado tres cenas últimamente, es el que siguió, el que impactamos con tal campaña publicitaria y poder así decirle, saber dónde se ha gastado el dinero correctamente y decirle a quien le gestiona la empresa, la campaña publicitaria, dame más tíos como este. Esto funciona. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que todos sabemos que se está usando para otras cosas un poco más
siniestras. Y Apple se está convirtiendo un poco en el paladín de la privacidad. Y una de las cosas que se anunciaron es que ahora tú para activar o desactivar eso, la aplicación te va a salir un aviso indicando esta aplicación quiere usar, identificarte y traquearte. No recuerdo la frase exacta, pero es terrorífico. Es algo que por cojones tú vas a decir que no. Asusta, ¿vale? Hoy por hoy, para desactivarlo, pues tienes que ser un poco zumbado como yo, buscarlo dentro del settings y desactivar esto. Entonces, en este sentido, que Apple, digamos, está convirtiendo como uno de sus argumentos de venta es privacidad. ¿Cómo veis esto? Yo hoy mismo estuve leyendo un artículo sobre esto, porque de hecho además me lo mandó una compañera que trabaja a nivel de marketing, ¿no? De mobile marketing. Y si tú hablas hoy en día con gente relacionada con mobile marketing, están bastante nerviosos porque les va a cambiar mucho, mucho, mucho cómo hacen las cosas. Se acabó el retargeting, se acabó un montón de prácticas que utilizan. Y esto sí que es su Swift UI con deprecación de todo lo que hay para atrás y tales. ¿Sabes? Esto le cambia totalmente la vida de la gente de marketing. Encima en un mercado que para muchas empresas es más del 50% a nivel de ingresos, según a donde te incorpores, ¿no? Sí. Yo creo que Apple, esto no se puede explicar, o yo no lo explico tanto desde un punto de vista, no sé si técnico o cómo decirlo, sino claramente de negocio. Es decir, esto tira sobre la línea de flotación a las dos grandes empresas que están luchando con él, que es Facebook y Google. Es decir, están dando, obviamente Apple no gana dinero, no es su principal ni mucho menos fuente de ingresos la publicidad, y es la forma de hacerle daño fuerte a gente como Google y a gente como Facebook, que realmente incluso Amazon, ¿no? Que son gente que sí viven de eso y de forma muy fuerte. Entonces, claramente, y mira que a mí obviamente llevo muchos años con Apple y tiene uno una visión bastante idealizada de Apple, pero claramente no creo que lo hagan solamente, vamos a decir solamente por un interés del usuario, sino lo hacen por una estrategia claramente de negocio, de atacar, de darle donde les duele a su competencia. Efectivamente, yo me acuerdo que hace mucho ahí en Estados Unidos estaba hablando con alguien que empezó a trabajar con Android muy temprano, lo contrató Google, y él, una de las preguntas que le hizo a la persona que lo estaba entrevistando es ¿por qué Google ha comprado Android? ¿Qué esperáis de esto? Y el tío fue muy claro y sincero. No esperamos gran cosa, excepto quitarle el monopolio de la publicidad online a Apple, con que tenga algo de éxito y podamos seguir vendiendo anuncios en dispositivos móviles, pues estamos contentos. Sí. No sé si alguien quiere añadir algo al respecto. ¿No? Yo creo que la mayoría de los frikis no le estamos dando importancia, a no ser que, como el caso de Fernando, tengas un amigo o una amiga que trabaja en la industria que va a ser, no exterminada, pero que va a recibir un palo muy, muy, muy gordo. Yo no sé cuál será la diferencia de la rentabilidad de lo que somos los usuarios de iOS de las masas amorfas que utilizan Android. Yo creo que debemos de ser más rentables y esto está desapareciendo. Y aunque perjudique a ciertas personas, yo creo que hay que acotar un poco el mal uso que se venía haciendo todo esto. No sé qué opinaréis los demás. Yo también, visto desde la perspectiva del usuario, yo creo que le aporta mucho valor a Apple. Es un factor diferencial, ¿no? Sobre todo con Android, que al final sabes que está Google detrás. Como dice Fernando, vive gran parte de sus ingresos son de publicidad. Entonces, bueno, ahora también en estos últimos tiempos que se le da un poco más de importancia y tal, yo como usuario lo veo muy... A mí me da bastante tranquilidad. Que tampoco me fío al 100% de Apple, ¿vale? Pero sí que creo que, bueno, se preocupa más y este tipo de movimientos están bien. Aunque también, evidentemente, como dice Fernando, pues a ellos también les beneficia, es una estrategia, ¿no? Pero... O sea, pero tú fíjate que lo importante que hay que tener en cuenta aquí es la diferencia del modelo de negocio. Con lo que gana dinero Apple es vendiendo cacharros caros. Entonces, eso explica lo que decía antes Fernando, que Apple no quiere meter todo dentro de un solo ordenador, es decir, dentro de un sistema operativo como hacía
Windows, como hacía Microsoft, que lo que vendía por aquel entonces era software, ellos venden cacharros. Entonces, cuanto más suyos tengas, mejor. Pero eso para nosotros es más seguro, creo yo. Hay una pregunta aquí que me parece increíble que no hayamos tocado todavía. Los Apple Glass, ¿qué pasó? ¿Qué creéis que ha pasado? ¿Por qué no salió esto? ¿Y os pondríais algo así en público, en la calle? Yo creo que Google con eso ya demostró que no es el camino. Yo no sé si de verdad Apple va a seguir un camino similar al de Google, aunque sea más bonito, pero no sé, yo no veo que sea un camino. Apple es especialista en crear mercados, ¿no? También es verdad. Entonces, por ahí no podemos saber, pero el tema de la privacidad justo está siendo el, pues lo que decíais, el que lleva la banderita, ¿no?, de la privacidad, la seguridad, y justo unas gafas que puedan identificar todo lo que ves, a todos los que ves. No sé, quizás no encaja mucho con eso, ¿no? Sí, el mal uso, desde luego. Oye, Óscar, tú que das clase de ARKit, ¿qué opinarías de eso? ¿Te pondrías ese engendro? ¿Harías aplicaciones para él? Bueno, ahora mismo no le veo tampoco todavía mucho. O sea, están con las mismas ideas que la Google Glass. A ver si encuentran alguna manera nueva de meter más features dentro. Por eso está lo de las tecnologías LiDAR. Pero a ver, al final es lo que habláis. Eso es un problema de privacidad. Yo creo que van con los pies sobre el suelo, porque pueden tener muchos problemas. Y bueno, ventajas, pues mientras que tus gafas realmente no proyecten en toda la gafa, en todos tus ojos, algo en realidad aumentada, es decir, como pues una pantalla sobre la realidad que estás viendo, no van a tener tampoco mucho éxito. Porque, o sea, para ver tres o cuatro datos aquí en la esquinita que se ven pequeñitos y tal y que cual. Pero no sabemos si es así el de Apple. No se sabe nada. Bueno, pero yo creo que una gafa de ese tipo, lo que tiene que ser es que tú tengas tu gafa, nadie note nada, pero tú realmente, a través de tu lado, si estás viendo objetos en realidad aumentada. Que eso es lo que sí realmente veo interesante. Pero volvemos a lo de antes. ¿Hasta dónde llega la privacidad? Pero, o sea, yo puedo tener gafas y a lo mejor atenta a la privacidad, pero tú sí puedes estar grabando vídeos y echando fotos con el móvil a todas horas. Entonces, bueno, no sé, ahí hay una especie de agujero legal y o van con pie de plomo, o también eso, quieren hacer una tecnología que realmente sea innovadora, no sacar cuatro pamplinas y que te gasten 1,000 euros en una gafa, realmente, para poca cosa. Sí, yo no sé si os acordáis de cuando estaba de moda entre los Uber frikis las Google Glass. Yo lo usé y lo usé de la primera, recién llegado a la Bay Area, y yo me pierdo por Madrid, que llevo viviendo un montón de años. Entonces, para navegación, por ejemplo, era muy bueno. Pero llegaba donde fuera, yo me quitaba esa cosa. No salía a la calle cargando con eso ni en broma. Pero no sé si, o sea, Apple hace mucho que se critica que no saca otros dispositivos. Hay algunos que están ahí, que parece que va a salir y tal. Pero, por ejemplo, yo tengo dos amigos que trabajaban en empresas de coches tradicionales, luego coches eléctricos, Tesla. Luego se pasaron a Apple y ahora están todos trabajando en, los dos están en una misma startup, que también es un coche eléctrico. No sé si a lo mejor es que se acabó lo del iCar o como lo fueran a llamar. Entonces, a lo mejor las gafas es el nuevo dispositivo. No lo sé, realmente. También es cierto que Microsoft, cuando se retiró del mercado móvil, dijo, solo vamos a volver cuando tengamos algo que aportar. Y eso yo creo que tiene que ver con lo que dijo Óscar. Primero hay que pensar en algo realmente útil que se puede hacer con esto. Y a lo mejor intentar venderlo. Tenemos una pregunta, tenemos que ir cerrando, porque no hemos pasado de tiempo. Tenemos dos preguntas. Una de Henry, que estaba ahí, que ahora la voy a decir. Y luego, Víctor Tejada, bueno, nos pregunta, ¿las pantallas de MacBook Pro con mini LED? ¿Alguna info sobre este tema? O micro LED.
Realmente, yo, si te digo la verdad, en las sesiones que he visto, no me he fijado. ¿Alguien tiene algo que añadir? Yo, sinceramente, no lo he visto. Lo siento, Víctor. No he podido verlo. Yo tampoco. Tampoco he visto nada relativo a ello. Rumores de hace tiempo, pero vaya. Ok. Tenemos entonces una pregunta que realmente tenemos que ser un poco rápidos. Pero claro, esta es para Roberto. Dime. La que me ibas a endosar a mí, ¿no? Sí, vale. Sí, prepárate, ahí va. Intentaré ser breve, la he leído, ¿eh? Intentaré ser breve. Vale, bueno, pues venga. A ver. Si quieres, léela tú y contéstala. Vale, comenta Henry, dice, me parece, o están apuntando más a la programación funcional. Entonces, yo creo que esto es un sí, ¿no? Lo hemos visto, Swift UI está totalmente ligado a Combine, ¿vale? Y Combine es programación reactiva, lo mires por donde lo mires, entonces yo creo que sí, ese cambio de paradigma lo están un poco... Más que impulsando, lo están adoptando, ¿no? Están escuchando a los programadores, como hemos dicho, y están haciendo su propia implementación. Que podían haber colaborado con RX, con el proyecto de RX, que podían haber colaborado con React Swift, con cualquiera de los frameworks que existen, sí, bueno, han elegido hacer lo suyo propio, pues, como casi siempre, ¿no? Entonces, respecto a eso, sí. Dice, ya veo que los operadores de los Combine se usan tal. Vale, dice... ¿Qué opinas sobre estilos arquitectónicos? Es una pregunta off topic. MVVM, Viper, tal. Aquí puedes hablar, o sea, yo podría hablar, y cualquiera de los que estamos aquí, un montón de horas, ¿vale? Yo básicamente he probado MVVM mal hecho, o sea, MVC mal hecho, Viper bien hecho, MVVM bien hecho, y digamos que he ido de lo más sencillo que te dan, evolucionando hasta lo más complicado, luego he vuelto a MVVM, que es una cosa como más intermedia, y ahora me estoy planteando si intentar hacer MVC bien hecho como mandan los cánones, ¿vale? O sea, aquí yo creo que no hay una arquitectura que sirva para todo y tampoco las pondría además al mismo nivel. Creo que Viper es para una cosa, creo que MVVM es otra, ¿vale? Entonces, a mí ahora mismo si tengo que construir una app, tiraría más por MVVM y Reactive Swift, que es el framework que a día de hoy controlo el que más, digo, de todos los que existen. Pero si voy a SwiftUI, seguramente sería SwiftUI Combine con algo de ViewModel, ¿no? Y luego dice, ¿se puede hacer una arquitectura Viper con los beneficios de MVVM? Me refiero a los binding. A ver, yo igual estoy equivocado, ¿no? Pero yo creo que MVVM no aporta binding. De hecho, en MVVM tú puedes comunicar la capa del ViewModel con la capa de la vista como te dé la gana. Hay gente que utiliza interfaz vista, interfaz ViewModel y que se comuniquen entre ellas. Hay gente que utiliza una implementación de un sistema que se llama POX, que simplemente tú cuando cambias una propiedad hace que automáticamente se llame un closure en la vista. Y eso se considera un binding también, sí. Es una forma de comunicación. Yo creo que los binding aportan menos líneas de código y creo que programas más rápido. Pero digamos que MVVM tampoco aporta binding, ¿vale? MVVM aporta una forma de trocear mi interfaz de forma modular y de forma composable, digamos, que a través de componentes que vas haciendo mix and match y puedes crear pues interfaces más complejas de componentes pequeños, que además esos componentes los puedes reutilizar en otras pantallas, ¿vale? Esto aporta MVVM. MVVM Viper no es lo mismo. ¿Por qué digo no es lo mismo? Porque no soluciona lo mismo. MVVM, como digo, yo lo que creo que soluciona es separar mi interfaz en trocitos pequeños y poco más. No soluciona dónde tiene que ir el código de red, no soluciona dónde tiene que ir el código de navegación entre pantallas, eso no te lo soluciona en MVVM, ¿vale? Tú te tienes que buscar la vida. Sin embargo, Viper sí que añade más responsabilidades. Viper, al ser un sistema tan multicapa, sí que te dice dónde tiene que ir el código de navegación, que es en el router o wireframe o llámalo como quieras. Luego tienes el interactor y el presenter, que cada uno también pues, hace sus cosas y se comunica uno con la red, el otro con la vista, ¿vale? Entonces, son cosas diferentes. Es complicado ponerlos al mismo nivel porque yo creo que no es lo mismo. Dicho lo cual, he dicho un montón de cosas y creo que no he dicho nada. No sé si ha quedado alguna idea así clara. Por lo menos es como yo lo veo, ¿vale? Creo que esto de las arquitecturas es súper opinable. Sí. No hay una arquitectura buena. Yo he pasado por muchas y de todo el recorrido que he hecho hacia el lado, yo ahora estoy volviendo para atrás y me quedaré en algún lugar ahí perdido entre medio, no sé dónde, pero yo creo que sí que va por bindings, sí que va por programación reactiva, eso seguro, porque al final las aplicaciones no dejan de ser consumo de servicios que te pueden venir de varias fuentes, llamadas a procesos asíncronos que se tienen que esperar entre ellos y para esto la programación reactiva es ideal. Si lo quieres hacer con orientación de objetos puedes, pero vas a sufrir más y poquito más. No sé, Henry, si te he solucionado algo o te he liado más. Estupendo. Pues si os parece, vamos a intentar hacer un resumen. A ver si pudierais
cada uno, o el que quiera, resumir un poco qué os ha parecido, cuál es la esencia, digamos, de este MVC. Yo creo que este, al igual que otros que hemos visto en el pasado, no es así revolucionario, es más evolucionario, pero con frecuencia son más importantes porque aquí es donde plantan la semillita y el pedazo de mata de María va a surgir el año que viene o dentro de dos. Entonces, yo creo que esto es de esos en los que hay que fijarse y ver qué es lo que tienes que aprender. Una de las cosas clave, yo creo que aquí, sobre todo para nosotros, está lo de ARM, que yo creo que es clave, pero para nosotros yo diría que es fundamentalmente Swift UI, por donde va a atender. Y una cosa que sí he hecho de menos es que Swift no tenga corrutinas todavía. Había soñado con eso para Swift 5, parece ser que no, a lo mejor Swift 6 o 16 o lo que sea. ¿Cómo resumiríais vosotros? Yo diría cuatro cosas, si me permitís, solo cuatro. Diría que ha sido un data RDC raro por cómo se ha presentado. Diría que ha sido inclusivo también por lo mismo, ¿no? Por el formato. Centrado en la unificación también, como decía David antes, que es todo el foco yo sé, ha sido unificar a nivel de software con Swift UI y a nivel de hardware con los nuevos procesadores. Y eso es lo que yo diría. Swift UI, programación reactiva y esas tres cositas. Estupendo. ¿Quién más se anima? Sí, más o menos lo mismo. Ellos soltaron la bomba, que era el paso ARM, creo que ha sido lo que más importancia le han querido dar, ya que será lo que más repercusión traerá en el futuro. Y con respecto a developer, bueno, pues lo típico, una nueva versión de Xcode, alguna mejora pequeña en Swift, pero a mi gusto creo que ha sido muy light. Lo que es herramienta de developer y cambios y demás, para mí un poquito light. Creo que su principal preocupación era esa, pasar a ARM y mostrarle al mundo que es posible y que todo va a funcionar, que todo va a ir bien, etcétera. Y bueno, ir metiendo también un poquito, poco a poco, el Swift UI, pero poco más. Y demostrar también al vecino que se podía sacar algo incluso en pleno COVID, que los cobardes de Mountain View se quedaron calladitos. Fernando, ¿tú qué opinas? Pues mira, yo también resumiría muy rápido. Obviamente que ha sido una conferencia muy extraña, que ha estado mucho más lo que es condensada, y yo diría que se han centrado en cosas que no nos afectan de forma tan fuerte como años anteriores, ¿no? Donde el año pasado presentaron SwiftUI, otros años presentaron otro tipo de herramientas que realmente nos abrían los ojos y demás, sino que han ido un poco a poner las bases, tanto a nivel de hardware como de desarrollo, para plantar, como tú decías antes, la confluencia o la continuidad a través de todos nuestros dispositivos. Es decir, sobre todo la gente que programa en Mac, yo que sigo teniendo esa nostalgia por AppKit, uh-huh, es donde más fuerte ha pegado Apple, precisamente porque era la que más había que empujar para que llegara a la altura de la que estaba más del iPad y demás, ¿no? Entonces, por eso quizá lo hemos vivido un poco menos. Pero lo resumiría en eso, en que Apple está poniendo orden en su sistema para que haya continuidad, pero que no se concentre todo en un mismo punto, como por ejemplo lo que es Microsoft. Okay. Jorge y David, ¿queréis añadir palabras finales? Bueno, sentenciar el WC. Sí, como resumen, pues bueno, quizás sí que ha sido algo conservador, un poco menos comercial que otros años quizá, pero yo creo que el otro día creo que leí que había como 200 y pico vídeos, o sea que yo creo que hay chicha todavía por ahí. Hay cosillas por ahí que a lo mejor no se les ha dado bombo o tal, pero bueno, pues eso, conservador, no hay grandes booms así, aparte de ARM, ¿no? Y entonces, de cara al público no ha sido tan así comercial, pero yo creo que para los desarrolladores sí que hay cosas y bueno, es un poco una etapa de transición, ¿no? De lo que va a venir y pues, bueno, yo creo que no vamos a aburrirnos en este año. David. Pues sí, un poco lo que han dicho todos. Al final yo creo que estamos en una transición que algo prepara Apple, porque cuando para las máquinas así de esta manera yo creo que está preparando algo. El tema de unificar está bien, pero yo creo que tiene que haber algo más. Y algo que, no sé, yo siempre sueño, debo ser un iluso, con un Xcode nuevo que funcione bien, que, no sé, moderno. Esta vez no ha sido. No, yo creo que es un sueño de todos los años, pero bueno, sí es verdad que están evolucionando al final, por lo menos le han metido iconitos nuevos y uh-huh, así un poco más mono.
Algo es algo. Sí. Pero nada, ese sueño va a quedar junto con las corrutinas, creo yo. En un año de estos lo lanzan. Pues si no hay más preguntas, yo voy a, creo que podemos ir cerrando. Nos hemos pasado mucho del tiempo, nos va a pegar Dayan. Quería daros mucho las gracias a todos los instructores que habéis dedicado vuestro tiempo aquí a estas horas y sobre todo a todos los que nos están viendo, ya sea en directo o en diferido, porque esto es igual que ahora las sesiones del WF. Y poco más, yo creo que son buenas noticias en general, de estabilidad, confluencia, dejar un poco estos años que han sido un poco una locura y centrarnos un poco en la calidad de las herramientas y esperemos que del hardware también en el futuro. Y nada, ahora es como bien dice Fran, sacar tiempo para ver todos los vídeos. Anda que no nos queda cosas para ver. Así que no os aburrimos más y de nuevo muchísimas gracias a todos. Dai, no sé si tú quieres como maestra de ceremonias decir algo o vamos. Sí, poco más, la verdad. Muchas gracias por haber estado y nada, mañana, bueno, la semana que viene tenemos muchos más webinars. Quiero salir en Bright Coding a escribiros y mañana tendré la grabación en vuestros correos. Vale, no sé si es mi conexión o la tuya, pero en fin. Es tu conexión. Bueno, puede ser. Pues nada, muchísimas gracias a todos y seguimos en contacto en el canal de YouTube donde iremos publicando más cosas con toda seguridad de iOS. Y demás. A la próxima. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Chao. Chao. Chao.